Levantando Jesús los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Habiendo dicho Jesús estas cosas,
salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Padre, en esta noche queremos darte gracias, Señor, por permitirnos reunirnos este jueves de Semana Santa para glorificar tu nombre, Padre. Gracias por nuestro Señor Jesús, por su sacrificio en la cruz del Calvario, por su resurrección, por su vida perfecta, Señor, y por su intercesión por nosotros. Gracias por esa obra tan maravillosa y también gracias, Señor, porque desde hace 2000 años estábamos en su corazón, en su mente, y dice la palabra también que desde antes de la fundación del mundo, pero hace 2000 años nuestro Señor expresa esta oración tan maravillosa, orando por sus discípulos, orando por los que habían de creer, o sea, por nosotros, ya estábamos en su corazón, en su mente. Te damos gracias por ello, Señor. Nunca tendríamos cómo pagarte tanto amor, tanto favor y tanta misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Himno 183, que nos recuerda ese lugar, Israel, donde la sangre preciosa fue derramada hace tantos años a favor nuestro. Himno 183. Tierra bendita y divina, tierra de Palestina, donde nació Jesús. Desde las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Esta historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre. Buenas noches, hermanos. Quisiera compartir con ustedes unas palabras de la hermana Clara Rosique. Yo me identifico con el sentir de esa hermana. Tal vez ustedes también. Jueves Santo. Hoy me has dicho, Señor, una vez más, que si de ti no aparto la mirada, además de la vida, me darás descanso para mi alma trabajada.
y me lo has dicho en fecha señalada, en la que el mundo tu pasión revive, si bien gran parte de él no sabe nada, o lo que sabe, bien no lo concibe. Pero mi gratitud, Señor, una vez más, recibe por el hecho de haberte conocido, no solo como el que murió, sino como el que vive, quien a mi vida da auténtico sentido. Gracias, Señor, por todo lo que hasta aquí vivido. Gracias, Señor, por todo lo que hasta aquí he llorado, por lo que me pareció bien o me ha dolido, por lo que me concediste o me has negado. Pero gracias, gracias, Señor, por conservar mi arado, permitirme entrar en tus labores, dando lo que primero tú me has dado. A los que, como yo, te somos deudores. Y gracias, sí, por vivir en los albores de ese gran día. Los que te amamos esperamos cuando tú, Rey de Reyes, Señor de Señores, vendrás para transformarnos, llevarnos contigo para siempre. Aleluya. Sí, gracias por esa gracia admirable de que nos recuerda el himno 165. Himno 165. 165. Thank you.
buenas noches para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. La poesía que voy a declamar se titula Esos pasos. Los pasos ya muy cansados son los que al Calvario van. Se arrastran, no tiene fuerza por tener que mi pecado pagar. ¿Qué piensas, Señor? ¿Qué piensas cuando al humano miras? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Por qué tanta crueldad? Te escupen, de ti se burla, ¿quién por él has de pagar? Está cegada la mente de toda esta humanidad. Quiero desviar mi cabeza, no soporto tanta crueldad, verte sufrir más, mi amado, no merezco tu bondad. Pero mis ojos se posan en esa espalda llagada que no deja de sangrar, gota a gota, palmo a palmo, hasta tu vida entregar. Fue mi culpa, no la tuya, soy yo quien debe pagar. Te he negado con mis actos, ¿por qué ocupas mi lugar? Tu entrega ha hecho posible que yo viva en dignidad. Me has amado, mi maestro, me asombra tu fidelidad. Mi corazón conquistaste, a ti te quiero honrar, y para siempre mi vida al Padre quiero consagrar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nosotros tenemos la responsabilidad de honrar y entregar y consagrar nuestra vida solo a Él, que murió en una cruz, llevó todo nuestro pecado sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados, pero Él no se quedó allí, Él resucitó y está esperándonos allí, porque un día, no muy lejano, estaremos con Él para siempre, por toda la eternidad. Oh,
hermanos, recordemos con adoración las palabras que están escritas en el número 527, 527. Hice la traducción del inglés. Recordar al Señor. Bendecid su santo nombre. Celebremos su gloria y amor. Fue levantado en la cruz, dio su vida por nosotros. Recordemos al Salvador Jesús. Alabar al Señor. Cantad su santo nombre. Celebremos su gloria y honor. Porque si no cantamos al Señor, aún las rocas cantarían. Alabemos al Salvador Jesús y exaltar al Señor. Honrad su santo nombre y celebremos su gloria con fervor. En esta cena del Señor, en memoria del Cordero, de su sangre, su cuerpo y su amor, y por lo tanto demostrar su amor, hacerlo en su nombre ante el mundo, unidos, unidos en amor, en testimonio de la luz, como fieles seguidores. Estrechemos los lazos del amor. Recordemos ese Monte Calvario con el himno 325. Himno 325. 3, 2, 5. Amen.
hay duda de que el combate más espectacular durante la guerra que comenzó en 1812 fue la batalla de Nueva Orleans hace 212 años. Esa última batalla del 8 de enero de 1815 fue la que lanzó a fama mundial al joven general Andrés Jackson, quien con sus planes estratégicos no solo defendió la ciudad de Nueva Orleans, sino logró una victoria tan contundente sobre los ingleses que no les quedaron ganas volver a atacar en Norteamérica. Rara vez ha habido una chusma tan sui generis bajo bandera norteamericana. Recién, los ingleses habían quemado Washington, obligando al presidente Madison, lo que quedaba de su estropeado gobierno, huirse provisionalmente al monte para gobernar desde ahí, aprovechando la contundente derrota que le habían propinado a Napoleón. Los ingleses, ebrios con sus grandes éxitos, trasladaron lo mejor de sus huestes militares para fortalecer a sus tres frentes de guerra en el Nuevo Mundo. Canadá, donde contaban con los miles de indígenas quienes habían persuadido a su favor. Washington, Nueva York, Baltimore, donde la mayoría de las batallas habían terminado decididamente a favor de los británicos, aún durante los peores momentos de la guerra contra el Bonaparte. Los ingleses seguían siendo dueños del mar, así que al encontrarse libres de su campaña de librar al mundo del ogro de Córcega, quedaban grandes reservas de hombres y embarcaciones para enviar al Nuevo Mundo. Sir Edward Buckingham, nada menos que cuñado del duque de Wellington, brillante triunfador sobre los franceses en Waterloo, fue Edward, el almirante encargado de acabar con la poca resistencia que tal vez podría haber reunido esos pobres colonos para defender su gran río del Mississippi. Y así la nueva nación quedaría bloqueada, sitiada por todos lados. Entre los recursos que rápidamente aumentaban, Buckingham contaba con 10.000 veteranos, bien entrenados, bien equipados, que llegaron en 50 buques, embarcaciones desde Jamaica. La conquista del delta del Gran Río ni merece comentario, mientras las temibles huestes británicas arrasaban sobre los primeros 150 kilómetros, como huracán. El pobre general Andrés, encargado de la pequeña guarnición de Nueva Orleans, no podía contar con más desventajas. Un puñado de milicia escogido entre los caballeros de la Jae de la ciudad fueron los pocos que tenían acaso algunos uniformes, unos esclavos haitianos que fueron liberados para que ayudaran como pudieran, unos guerrilleros franceses recién desmovilizados y tal cual vaquero, algún campesino sin oficio y a quienes les gustaban las aventuras. No se equivocó el comandante Jackson al llamarle su Hellish Banditti, o sea, mis bandidos del infierno, que entre todos, contándolos todos, no alcanzaban ni siquiera 4.000 hombres. Con tanta tropa que les sobraba, el enemigo no demoró en descubrir un caño desprotegido y entrar toda una flotilla de sus barcos de guerra a la ciénaga Bienvenido. Así, acercando la primera parte de sus temibles huestes a solo 2 leguas de la ciudad, de aquí a los patios
Nueva Orleans estaba en sus últimas. El plan para la arremetida final sería sencilla, brillante. Para lidiar con los pantanos, las ciénagas, pues los ingleses no contaban con icopor ni recipientes plásticos. Así que habían recogido, amarrado miles de hojotes, bultos de ramas, sobre los cuales irían colocando escaleras, tablas, para no hundirse en el fango. El almirante inglés designó el 8 de enero atacar en medio de la densa neblina. Hasta hoy, no se sabe por qué el ejército que estaba al occidente no llegara a tiempo. Y la ventaja de sorpresa desvaneció en el vapor. El ejército principal estaba ya muy avanzada para retirarse cuando se acordaron de que las escaleras, los miles de bultos de ramas que habían preparado, habían quedado en el campamento. Así que siguieron adelante como pudieron contra el pequeño barranco que Andrés y su chusma habían escogido para defender la ciudad, ya perdida. Pero así como sucedió 75 años atrás, al otro lado del mismo charco del Caribe, los defensores de Nueva Orleans corrieron con una suerte parecida a la de Blas de Lezo. Y al caer la tarde, aquel 8 de enero, habían más de 2.000 de los mejores soldados profesionales del Imperio Británico, veteranos de la exitosa campaña en Europa, la élite de las brigadas escocesas, todas tendidos en el suelo, y eso sin contar muchos heridos, moribundos, mientras que Jackson y sus aventureros alcanzaron a contar 8 muertos y 13 levemente heridos. El triunfo absoluto del general Jackson en la batalla de Nueva Orleans le otorgó la credibilidad, la confianza de las masas, que posteriormente le ayudó a arrasar con los otros candidatos, llevándolo a la presidencia de su nación durante 2 periodos seguidos. Sin embargo, aquellos 2.070 soldados que dieron sus vidas ese 8 de enero por sus respectivas patrias, en la última batalla de la guerra de 1812, murieron todos sin necesidad alguna. Pues resulta que el tratado de paz se había firmado 2 semanas antes en Bélgica, Nochebuena, 24 de diciembre de 1814, representantes de los 2 gobiernos, norteamericanos y británicos, firmaron el Tratado de Ghent, poniéndole fin a las hostilidades entre esas 2 naciones. Pero aunque las comunicaciones siempre han sido escasas, mediocres, con Nueva Orleans, sea en 1815 o ahora en 2024, ¿cómo les parece que en ese caso a los 2 gobiernos, ingleses y norteamericanos, se les olvidó a ambos gobiernos informar del suceso a sus respectivos ejércitos en Nueva Orleans? Y estos seguían masacrándose. La paz que se había firmado de nada sirvió para las multitudes que fallecieron en la batalla de Nueva Orleans, ni hablar de muchos otros que cayeron heridos durante el combate. Para el cristiano, la cena de comunión nos recuerda que Satanás ya fue derrotado en la batalla del Gólgota, y para el Hijo de Dios solo le falta seguir informando a todos los municipios y a la vez hacer efectiva esa victoria en cada área de su vida. La tragedia de los soldados que murieron sin ninguna necesidad en los pantanos de Nueva Orleans
hace 212 años no es nada. En comparación con los miles de millones que pasan a la eternidad sin conocer ni disfrutar de la nueva vida en Jesucristo. Algunos por ignorar todavía las buenas noticias del Evangelio y otros por no tomar aquellas noticias con seriedad. A vísperas del éxodo de Egipto hace 3.500 años, Dios instituyó la primera de siete grandes fiestas para su pueblo. Hoy el calendario judío sigue todavía contando los meses, llamando como primer mes el mes en que se celebró esa primera Pascua. El primer mes del año religioso judío recordaba al pueblo de su liberación de la esclavitud egipcia al convertir algunos aspectos de la fiesta de Pascua en fiesta cristiana. Jesucristo nos invita a que recordemos y celebremos nuestra propia redención de la muerte espiritual y que conmemoremos el comienzo de nuestra vida en Cristo. Ya que Jesús escogió la primera fiesta hebrea como ocasión para inaugurar la ordenanza de la comunión, es apropiado recordar de vez en cuando el significado de la Pascua judía, así como el domingo pasado el hermano Franklin nos recordó en su meditación en Cumbres del Salado que para Israel la Pascua era su 20 de julio, su fiesta de independencia, su celebración de liberación. Se menciona con más frecuencia que cualquier otra celebración en la Biblia. Siete ocasiones en particular en el Antiguo, tres en el Nuevo. Sucedió durante su primera Pascua en Jerusalén, que a los 12 años, Jesús se quedó en el templo, dialogando con los maestros de la ley, dejándoles maravillados con sus respuestas. Al iniciar su ministerio, fue durante la Pascua que Jesús hizo su primera purificación del templo. Y en su último viaje a Jerusalén, cuando él mismo se convierte en el Cordero de Dios, inmolado por los pecados de toda la humanidad, Jesús nuevamente purifica el templo, echando de lugar todos aquellos que no tenían por qué estar ahí. Esa purificación del templo al comienzo y al final de su ministerio público y en época de Pascua nos recuerda que esa fiesta tiene mucha relación con la fiesta de los panes sin levadura. Aunque los judíos tenían siete fiestas, estas se celebraban en grupos durante tres épocas del año. La primera etapa de fiestas consolidaba Pascua, primicias y los panes sin levadura. Se acostumbra que para esa fiesta, y todavía lo hacen los judíos, limpiar la casa de toda levadura. Generalmente es el hijo menor de la casa quien esconde pedacitos de pan con levadura para que el padre los encuentre, los recoja, los destruya como símbolo de todo lo que es impuro. Aunque todos participaban en el aseo de la casa, la responsabilidad por su limpieza caía principalmente sobre el padre del lugar. Durante la búsqueda, los miembros de la familia se armaban con velitas, con lámparas, para que no les fuera a escapar nada que estuviera escondido en algún rincón oscuro. Al llegar Jesucristo a Jerusalén para la Pascua, no necesitaba de velas ni mucho averiguar para darse cuenta de la levadura en cantidades que contaminaba a la casa de su padre. La fiesta de los panes sin levadura y el cuidado de limpiar la casa con anterioridad nos hace recordar
la gran responsabilidad que tiene todo padre de familia. Vigilar, no solo por su vida personal, sino por todo lo que sucede en su propio hogar. Dijo San Pablo, limpiaos de la vieja levadura para que seáis una nueva masa. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. En la Biblia, la vieja levadura representa la antigua forma de vivir, lo que no conviene en la vida cristiana. Todo lo que es doble, falso, lo que defrauda, lo que desmejora a nosotros y a los demás. Jesucristo nos da vida nueva y quiere que lo disfrutemos plenamente. Es con ese fin que nos pide que nos examinemos y tomemos la cena con frecuencia. El evento central de la Pascua era el sacrificio del Cordero, la participación por cada judío de la comida pascual. Dato curioso es que durante los dos últimos milenios, los judíos que aún no reconocen a Jesucristo como su Mesías siguen celebrando la Pascua en casi todo detalle, menos la oveja. Es como si, a pesar de su incredulidad, estuvieran reconociendo que ya no hay necesidad de sacrificar más corderos. Las instrucciones del Antiguo Testamento en cuanto a la Pascua se pueden organizar en cuatro etapas. Primero, la oveja seleccionada. Habló el Señor a Moisés, a Aarón, le dijo: este mes será para vosotros el principal, primero de todos los meses del año. Hablad a toda la congregación, decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Las instrucciones en cuanto a la oveja pascual son las más concisas de la Biblia en cuanto a los animales ofrecidos en sacrificio. Los judíos debían observar especial cuidado en cuanto al estado de salud y condición de la oveja. Dato interesante es que hasta los enemigos de Jesús daban testimonio de que él cumplía con ese requisito de ser cordero sin defecto. Testimonio de Judas Iscariote: yo he pecado entregando sangre inocente. El ladrón: nosotros, sí, a la verdad, justamente padecemos. Este ningún mal hizo. El centurión romano: verdaderamente, este hombre era hombre justo. A sus enemigos Jesús les preguntó: ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y Pilato: yo no hallo en él ningún delito. El apóstol Pablo: porque si la sangre de los machos cabríos santifica para la purificación de la carne, pues cuanto más la sangre de Cristo se ofrecía a sí mismo sin mancha a Dios. San Pedro: sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro, con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La oveja seleccionada, separada y observada. El Señor habló a Moisés y a Aarón. Les dijo: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará entre las dos tardes. La oveja se separaba con 4 días de anticipación y se observaba durante esa cuarentena, con el fin de descartar cualquier enfermedad. O sea, perdía su libertad 4 días
antes de ser sacrificado. Es muy posible que fue el 10 de abril, 4 días antes de la Pascua, en el año 29 de nuestra era, cuando Jesús entró a Jerusalén aquel primer domingo de Ramos. Fue identificado ante todos aquel que viene en el nombre del Señor. Grandes multitudes que habían ido a la fiesta al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirlo, clamaban: ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesucristo fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había dicho. Durante los próximos 4 días quedó bajo la observación de muchos judíos que habían ido a celebrar la fiesta. Josefo, el historiador, afirma que aquel año había más de 2,5 millones de judíos que llegaron de diferentes lugares de todo el mundo para celebrar la Pascua. Jesucristo pasaba el tiempo entre la ciudad y el cerro, el Monte de los Olivos. No volvió a salir de la ciudad. En efecto, estaba detenido en Jerusalén. La oveja seleccionada, separada y sacrificada. Lo guardaréis hasta el día 14 y lo inmolará toda la congregación. No era suficiente tener una ovejita amarrada enfrente de la casa. Era necesario sacrificarla. Lo guardaréis hasta el día 14 y lo inmolará toda la congregación entre las 2 tardes. Era un modismo entre que se pone el sol y se oscurece totalmente. Pero Jesucristo murió a las 3 de la tarde. ¿Cómo así? Desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactai, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Esta es la ley para la Pascua. Se comerá en una casa y no le quebraréis ningún hueso. Los romanos acostumbraban a aligerar la muerte de los crucificados, rompiéndole las piernas. En el caso de Jesucristo, no hicieron esto. La oveja seleccionada, separada, sacrificada, y la oveja apropiada. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre. La palabra que se traduce lebrillo, las demás veces que la encontramos en la palabra de Dios, se traduce siempre umbral, o sea, la entrada de la casa. La razón por la cual no había que poner sangre también sobre, había que poner sangre sobre los postes y el dintel, pero no sobre la entrada, porque ya la sangre había caído sobre la entrada. Alguien podría decir, pues, así algún israelita lo pisaría. Pero Éxodo 12 previene esto al instruir: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y fue esa sangre sobre la entrada, dintel, poste de la casa, que protegía con el fin de que el ángel de la muerte no entrara. Y a la vez identificaba a los que estaban adentro.
No es suficiente saber que Cristo murió por los pecados del mundo. Es indispensable aceptar, aplicar esa redención a nuestras vidas. Por fe, debo ponerme bajo la sombra, la protección de aquella sangre como mi única base para salvación. La provisión de un Salvador no es suficiente. Es necesario la apropiación, la aplicación a la vida personal. La oveja seleccionada, separada, sacrificada, apropiada, y la oveja agradecida. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto?, le dirás: el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y por esa causa yo sacrifico en agradecimiento al Señor el primogénito de mi ganado y redimo al primogénito de mis hijos. Los judíos comenzaban cada año de su almanaque religioso celebrando la Pascua, y así, por su obediencia, dando gracias a Dios por su provisión y su protección. Al instituir la cena de comunión, los evangelios indican que Jesucristo tomó el pan, dio gracias, y tomó luego la copa y dio gracias. Uno de los nombres que se le da a la Santa Cena o comunión es Eucaristía. La palabra simplemente significa acción de gracias. Tomar dignamente de la cena es anunciar nuestro agradecimiento, nuestra acción de gracias por la vida espiritual que tenemos, por la sangre de Jesucristo. El agradecimiento es algo tan escaso en nuestro día que cuando sucede, la gente hasta se sorprende. Alguien ha llamado gratitud radical cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cada vez que pensamos en lo que Dios hizo a nuestro favor, reconocemos que estaríamos todavía muertos espiritualmente sin Él. Esa verdad nos lleva a arrepentirnos de nuestro orgullo. Nuestra fe se renueva y se fortalece. Gratitud radical es cuando damos gracias al Señor al participar del pan y de la copa, que estamos agradeciéndole a Jesucristo ese retorno a la vida eterna espiritual, y la comunión con Dios que perdieron nuestros padres en el jardín del Edén. Invito, hermanos, que le demos gracias en esta noche por ese regalo tan grande, cantando el 172, himno 172. Lucha tenebrosa con el sol.
Dijo San Pablo, la ordenanza de la cena que les he enseñado la recibí directamente de Jesucristo. Fue aquella noche en que más tarde nuestro Señor sería entregado en manos de sus enemigos, que Él tomó el pan después de dar gracias a su Padre por él, lo repartió a sus apóstoles. Oremos. Amado Dios, qué privilegio es participar de tu mesa, recordando esta ordenanza, recordando el dolor que sufriste en nuestro favor, recordando que tu cuerpo fue inmolado, que sufriste máximo dolor hasta la muerte, por amor a nosotros. Señor, hoy aquí, con mis hermanos, venimos con un corazón lleno de gratitud por tal magno sacrificio. Gracias, Señor, porque nos amaste de una manera incomprensible hasta la muerte. Y gracias a este sacrificio, tenemos la esperanza de estar un día contigo en gloria. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Thank you.
a algún hermano deseando participar del pan, no fue servido, no recibió. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Seguid comiendo de este pan en agradecimiento. Comamos, hermanos. En esta misma forma, al terminar la comida, tomó el vaso y dijo: esta copa habla de la nueva relación con Dios que Él ha hecho a precio de mi sangre. Tomad siempre de esta copa para ayudarles a recordarme a mí. Oremos. Bendito Salvador, te damos gracias nuevamente, Señor. Gracias por esta obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por derramar tu sangre y por ella ser limpiado de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque esto es un recuerdo, recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Mil gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Abriendo nuestros himnarios al 203, himno 203, cabeza ensangrentada. ¿Algún hermano no ha sido servido? Cada vez que la bebamos, hagámoslo en memoria de Él. Tomemos, hermanos.
Cada vez que participamos de este pan y de la copa, estamos anunciando a todos hasta que Él regrese, que hemos comprendido ese gran mensaje de que Cristo murió por nosotros y que estamos comenzando a disfrutar de todo lo que ese perdón significa para nuestras vidas, y con la asombrosa expectativa de que un día, ojalá muy pronto, poder unirnos a ese gran coro y de rodillas exclamando: Santo, Santo, Santo. Soñé con un cielo glorioso, brillante en luz. Al entrar me postré adorando, congregados los ángeles vi. Yeah.
Recordar que mañana Viernes Santo, la cita para los que puedan es a las 3 de la tarde, mañana viernes, 3 de la tarde, aquí en casa de mi Señor. El sábado a las 5 de la tarde se va a presentar el coro de la iglesia Casa de mi Señor con la cantata Resurrección en Montevideo, parte alta, sábado a las 5 de la tarde. Y el domingo de Resurrección, la cita es acá a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, el domingo de Resurrección. Despidámonos entonces cantando, puestos en pie, la doxología. Después de terminarla, estaremos despedidos.